Video 2, entonces de lista, vamos a hacer el mismo ejemplo. Lo único que nosotros cambiamos acá fue borrar todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos, borrar la lista y borrar el label. Ya, porque ahora, ¿cuál es la idea? Es tener la lista con objetos. Entonces, una idea que yo tuve fue hacer con objetos del tipo banda. O sea, que aquí guardase objetos banda. Para ello, vamos a nosotros tener que generar obviamente una clase, new class, llamada banda. Ahora, como no quiero hacer el mismo ejemplo, ideas, muchachos. Vamos a poner pausa. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Pedido del señor Peter. ¿Ha pedido el señor? No, ¿qué fue? No, el señor Bori. Licores, ¿ya? Mira que son buenos para chupar todo. Licor. Licor. Entonces vamos a ver cuáles son los atributos de un licor. Claro, es una clase. Primero, el que se me ocurre a mí, el obvio, es el nombre. Y el otro que se me ocurre es el precio. Nombre y precio. ¿Cuál es el otro que dijimos era el? Los grados. Private string grados. La marca, private string. Señor. Ya, sí, también. Sí. Grados. Y lo vamos a dejar hasta ahí nomás. ¿Ya? O a ver, ¿hay algún otro nombre, precio, grado, marca? Ahí ya viene lo que es la fecha de vencimiento, la fecha de valoración. Puede ser, sí. Y claro, eso, lo sé. O puede ser, lo sé. Puede ser la cantidad de litros que tiene ese licor. Yo creo que por ahí estaría. Ahora, litros también puede ser INET, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Generar estos temas. Entonces, obviamente, vamos a nosotros generar ¿No será ese litro de con... mejor capacidad? Porque el litro ya es una capacidad. No sé, me da igual. ¿Cómo lo dejamos? Martín dice que puede ser capacidad. ¿Alguien opina Contenido, lo mismo? contenido, contenido. Contenido. Es que contenido es muy ambiguo. Es muy ambiguo. Claro, puede ser el qué contiene, cuánto contiene. Medida, no. Medida, unidad de medida. Cantidad de litros. O cantidad. Volumen. El contenido neto es. Contenido neto. Ya. Ahora. Contenido neto. Ahí sí. Son exigentes, niños. Ya ver. Vamos a generar con al insert el constructor, obviamente. Recuerden que, por si se lo olvidó, el constructor es el que me permite inicializar estos atributos. Darles un valor desde afuera. ¿Ya? Y vamos a generar con alt insert de nuevo los get y set para cada uno. Y lo vamos a dejar así. Después, y aquí vamos a hacer un acto de pitoniza. Vamos a tener que realizar el método toString, ¿ya? Y lo vamos a dejar ahí, porque vamos a tener que realizarlo, ¿ya? Licor. Tenemos la clase licor y por ende, en el entorno gráfico, vamos a nosotros tener que hacer... Vamos a cerrar esto. Vamos a utilizar private list, una lista de licores, ya licor, licores. Donde obviamente en el constructor de ese formulario voy a decir licores igual a un new array list para inicializar esa lista. Entonces ahora nosotros tenemos todos esos datos. Tenemos 5 datos. Por ende, en el formulario ya no me sirve ese puro. ¿No? Necesito 5. Ay, que son 5 esos formularios. No 5 formularios, 5 text Ah, field. 5 textos. Ah, ya no. ¿Sí? No, no, no. Porque son 5 datos, o sea, yo tengo que pedir el nombre, el precio y todos los datos. No se podría hacer una coma. Sí, se puede con una coma, pero es muy ordinario, porque imagínate, cuando sean 20, con una coma ahí, es demasiado ordinario. Disculpe. Sí.
se puede, bueno, absolutamente. ¿Y así o no? No, la última, ya. ¿Cuánto tiempo está en el programa de la noche? ¿Sí o no? ¿Se puede con el coma? Sí, se puede. Mira, yo dejé esa lista al lado, en la parte del lado nomás. Y vamos a dejar el botón ver. Entonces necesito 5, obviamente es nombre, precio, grado, marca y contenido neto. Entonces, este va a ser, ya no este XT palabra, este XT nombre. El añadir lo vamos a bajar. Necesito 5. Precio, grados. Aquí hay duda, yo que no sé, grados hay una cierta cantidad de rango, puede ser hasta... No, pues sí, hasta... Ahí está como 90 grados. ¿No es? Pero no va a pasar de eso. Ahora, duda entre el nombre y la marca. Por ejemplo, puede ser nombre... No, no sé. Puede ser pajarete, marca... Ah, ya. La marca de lo que lo contiene. Ya, podríamos dejar... Ya, podríamos dejar la marca... Podríamos dejar entonces la marca como un combo. ¿Ya? Al igual que los grados, quizás. Dejarlos como un copa no estar escribiendo. Y vamos a ingresar el nombre, el precio y el contenido. Entonces, vamos a dejar el nombre, el precio. Ahí los valores los va a dejar escrito ahí en el... Sí, vamos a dejar un combo box de objetos string, ¿no? Combo box, aquí está. A los chulos. A los rudos. Combo box. ¿Cuál es el otro? Nombre, precio, grado, marco, contenido neto. Texto. También puede ser un combo box. Sí, también. Porque los pasos no varían tanto. Ya, entonces lo vamos a mojar, lo vamos a mojar como un combo. Ya. Ahora, mira, quizás por un orden lógico vamos a nosotros tener el precio como último. O sea, como decir nombre, elijo todos los datos y al final escojo el precio. Por enfermedad nomás, no hay nada específico ahí. Los labels, vamos a poner por cada uno de los ítems un label. Y de hecho, para ahorrar tiempo. Listo, después de harto rato, leseando, pusimos marca, grado, contenido neto. Como lo hicimos, propiedades, model y lo dejamos como string solamente. Obviamente hay otro video de que indica cómo poner objetos completos. Pero en el caso, por ejemplo, de los grados, sería inútil poner dentro del combo box objetos del tipo grado, porque tiene solamente ese dato. Así que, en fin, lo dejamos todo como string, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, vamos a programar el botón añadir. Doble clic. Primero tengo que yo rescatar los datos. Eso es lo que tengo que hacer y voy a ir acá comentando. Rescatar los datos. El segundo paso va a ser, mira, voy a escribir todos los pasos, va a ser construir un objeto licor con esos datos. ¿Sí? Tercer paso va a ser añadir el objeto licor a la lista no gráfica. Y finalmente vamos a, ¿no es cierto?, a pasar la lista no gráfica al JList. Y finalmente, mira todos los pasos que vamos a hacer. Vamos a borrar el contenido de las casillas. Y como paso 6. Chuta. Claro, obviamente. Foco en el nombre. Y el mensaje tierno. Mensaje con J Option Paint. ¿Ya? Son 7 pasos. Empecemos, recalemos los datos. ¿Cuáles son? Vamos a nosotros tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que tener que tener. ¡Qué maravillosa esa palabra! Nombre. ¿Qué más, muchachos? Marca. Sería string. Los otros son números, ¿no? Grados. Precio y contenido. Ahí, ¿o no? Pero eran 6, parece. Ah, eran 5. Sí.
Ya empecemos. Empecemos con los strings, que es más fácil. Debe que este nombre, punto getText. Obviamente getText me entrega un string, así que no es necesario colocar o hacer alguna transformación. Lo mismo con la marca. La marca es un combo box, ¿no? Sí. Entonces, no es un getText. Aquí mucha atención. CDO marca, ¿no es cierto? Punto getSelectedItem. Punto toString. Ahora vamos con los grados. Mira, los grados son enteros. Entonces hay que transformarlos de número, perdón, de letra a número. Entonces yo digo integer.parseInt. ¿Y qué voy a parsear? ¿Qué voy a transformar en este caso? CBO. ¿Cuánto es CBO grados? Punto getSelectedItem. Punto toString. Y pongo pausa para que analicen esto. Sí, puede ser eso. Como la seguridad, ¿no? Ahí. Grados y contenido. Vamos a ir con el precio. Con el contenido. Es CBO. El precio no es un combo. Es un valor. Entonces, txt precio. Punto getText. El contenido sí es un combo. Sí. Combo contenido. Y grados, ahí están todos, ¿no? Sí, ¿Y por qué? Ah, no, ahí está lo que se dio marca. Ya. Entonces, paso 1, rescatar los datos, ¿estamos listos? Estamos dados para el éxito. Vamos con el 2, construir un objeto con esos datos. Si digo licor nuevo, va a ser igual a un new licor. Control P y empiezo. Primero el nombre. Nombre, precio, grados, marca, contenido. Y creé el objeto. El objeto colocado. Imagínense, para los que aún no están enchufados con la orientación objeto, una clase es como empaquetar datos en una caja. Esa caja va a ser licor. Y dentro tengo 5 datos. Orientación objeto. Y no hay más. Esa es la orientación. No hay más. Eso es una... Comprimir 5 datos. Es que no es nada más. A ver. Entonces, paso 2, construir un objeto, listo. Paso 3, añadir el objeto licor a la lista no gráfica. Y yo le llamé licores. Punto add. Y agrego el objeto completo a la lista no gráfica. Le puse nuevo. Paso 3, listo. 4, pasar la lista no gráfica al JList. Ya, entonces digo, lista gráfica le puse, punto set list data. Le voy a pasar los licores, punto to array. Ahí yo mostré, en este caso, los licores, y vamos a ver qué es lo que muestra, porque ahora son objetos, no son strings. Entonces vamos a ver qué es lo que muestra. Pero lo mete hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Pero vamos a ver qué es lo que muestra, porque son objetos completos. ¿Ya? Borramos el contenido de la casilla y empezamos. A ver. Txt nombre punto set text vacío. ¿Cuál más? CBO marca punto set selected index 0. O sea que se seleccione el primer ítem del combo. Eso es lo que quiere decir. Vamos con los tres combos, vamos a hacer eso. Los grados también. ¿Cuál es el otro combo? Contenido. Set selected index. Index es índice, por si acaso. Y falta precio. Txt precio punto set text vacío. Y listo, creo que son los 5. 6. Dejar el foco en el nombre. Txt nombre punto request focus. Requerir el foco. Y el mensaje con el JOptionPane. Y creo que no hemos visto cómo enviar mensajes con iconos, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a ver ahora. Llamo a JOptionPane. Y como no he hecho el insert, JOption, ahí está. Basta que yo apriete control espacio y se hace el import, perdón, no el insert. El import solo, ¿ya? Desde JavaXWing. Punto. Y empezamos, mira. Show message dialog.
Escogemos el segundo. Digo que yo voy a mostrar en este formulario. En este formulario voy a mostrar el mensaje, por ejemplo, licor creado, ¿ya? El título creado y el tipo del mensaje, atención, va a ser desde mismo JOptionPane. Por ejemplo, un mensaje de información. Entonces, information message. Está el information message, está el error message y está el warning message o el plain, que es un mensaje plano. ¿Ya? Vamos a dejar con information. Y lo único que cambia es el icono. ¿Ya? Y esto, como está hacia el lado, puede ir hacia abajo y no hay ningún problema. Ya, para que se vea más lindo, ¿no? Ahora, así es como envío mensaje, muchachos. Donde lo quiero mostrar, en este caso, en este componente, el mensaje en sí, el título y el tipo. Entonces, vamos a ver. John Mati, vamos a ver. Apuesto por ti. Apuesto por ti, vamos. Y ahí está. Y aquí ustedes me ayudan porque yo no sé. Mati. La piscola. Gracias, Mati. Piscola. Y... pero es que, ¿cómo? Mistral, grados. 25. Contenido. Precio. No, ¿cuánto? ¿3? 3.600. Ya. Atención, porque aquí vamos a ver qué es lo que muestra. Porque ahora es un objeto, no es una línea. Dice licor creado, borró. Y mira, muestra prueba.licor, arroba y un texto. Entonces, por el toString. Si ustedes se acuerdan, yo cuando creé el licor, dije aquí, mágicamente, vamos a tener que realizar el método string. Entonces, empecemos a ver. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí en la lista? El nombre con el precio, el nombre con los grados, todos los datos, el puro nombre. ¿Qué es lo que quieren mostrar? Todos los datos, ¿están seguros? No, pues el nombre es el nombre. El nombre, ¿no? Pues mostremos quizás el nombre y la marca. Es que ahora, después para ver todos los datos, yo voy a hacer clic y pongo ver y ahí está. Pongamos el puro nombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo lo hago? Mira, vamos a insertar... Que pueden haber dos picos diferentes. Atención, muchachos, insertar tu string. Voy a deseleccionar todo lo que está ahí. Dice return licor, no, yo quiero retornar el nombre, no. Y marca también, porque puede haber un pisco que sea mezclado, que sea... Pisco, piscola, ya, si usted quiere mostrar más, pone un más, guión, por ejemplo, y muestra también la marca. Acá. Entonces ahora, y ahora sí, nosotros teníamos pisco, mistral, 35 creo, 750, 3600, añadir, pisco mistral. Y ahora agregamos otro. Sí. Sí. ¿No? Ok. Sí. Ahora, para no estar escribiendo todo el rato, ¿cuál es mi idea ahora? Hacer clic y poner ver. Y ahí se carguen los datos acá. Sí, esa es la idea. Entonces, eso lo vamos a hacer en otro video.